vamos a escuchar El terror de los pulpos, de Silvia Schuster. ¿Puede un pulpo bueno volverse monstruoso? Vamos a ver qué pasa. La historia de un pulpo común, uno que vive en el mar. La historia de un pulpo que, como todos, tiene un ojo poderoso, un cuerpo en forma de bolsa y 8 tentáculos que usa como patas cuando tiene que andar y como brazos cuando quiere agarrar algo. Decir que nuestro pulpo tiene un ojo poderoso está bien, porque gracias a ese ojo ve todo lo que pasa a su alrededor. Pero decir que tiene 8 tentáculos es fundamental. Porque fue por obra de esos brazos que se ocurrió lo que ocurrió. Resulta que un día andaba el pulpo lo más pancho persiguiendo cangrejitos, cuando de pronto vio acercarse a una anguila, morena y gigante. Para tener una idea de cómo son estas anguilas, hay que buscar su foto en algún libro o revista y ser muy valiente para no taparse los ojos. Al ver a la anguila con sus malas intenciones de siempre, comerse de un bocado a los pulpos, nuestro héroe abandonó a los cangrejos y corrió a donde estaba toda su gente. ¡Huyamos!, gritó echando chorros de tinta por todas partes. ¡Huyamos!, respondieron los demás. Y aunque se desplazaron a toda velocidad, el pulpo buenazo percibió que la anguila nadaba rapidísimo. Y que, cuanto menos, alcanzaría a los pulpos cachorros. Sin detenerse un segundo, nuestro pulpo empezó a anudar sus tentáculos a los tentáculos de todos los pulpitos en peligro, y así siguió huyendo hasta llegar a un barco hundido que resultó ser un buen escondite. Una vez en el refugio, el pulpo agotado trató de desertarse de los cachorros, y como las criaturas eran muy movedizas, no hicieron más que complicar las cosas. Lo que había sido un nudo sencillo empezó a parecerse a una trenza, y la trenza se convirtió en una rosca. Cuando vieron el merengue que se había armado, los otros pulpos decidieron ayudar con el despegue. Uno tras otro, los más adultos empezaron a usar sus brazos para desenredar la galleta. Con tan poca suerte que en menos de una hora el embrollo era total. Anudados como para siempre por sus tentáculos, los pulpos quedaron hechos una pelota gigantesca. Una especie de monstruo deforme, más fiero que un tiburón enojado. Claro que gracias a su tamaño y a su fealdad, cuando la anguila llegó con su mejor cara de ahora me los como a todos, se pegó el susto del siglo y huyó espantada mar adentro. A los pulpos les causó tanta gracia el terror de ese bicho que se estuvieron riendo un día entero. Y fue de tanto sacudirse que se desataron unos de otros sin darse cuenta a carcajadas limpias. Desde entonces viven más tranquilos y en vez de salir disparando cuando están en peligro, los pulpos anudan sus tentáculos y se hacen monstruo. Esto no los salva de todo. No, de todo no. Pero los ayuda bastante. Y colorín colorado,